Muy buenos a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy Paco y yo, después del paseo del miércoles, hemos decidido irnos de compras locas. Y esta vez estas compras locas son súper especiales porque están sobre todo enfocadas a aquellas personas que no tienen un cuerpo mesh. ¿Qué quiere decir esto? Que os vamos a enseñar regalitos y frizz que, a ver, si tenéis un cuerpo mesh los podéis usar, pero si no tenéis un cuerpo mesh es menos difícil que os encajen porque son clásicos, son vintage y hay un montón. En verdad hay, si rebuscas un poquito en Second Life, hay unos cuantos regalitos. En este caso yo, por ejemplo, llevo esta especie de camisola y el pelo y el hámster, y la pulsera, que son de la Vintage Fair, que os dejaré como siempre en la cajita de descripción el landmark para que vengáis a verlo. Justo detrás mío podéis ver uno de los stands. Es un pequeño sky donde varias tiendas se han juntado para hacer la Vintage Fair. Y aquí, aparte de encontrar gachas, porque realmente es una feria de gachas, podéis encontrar cositas de oferta a 30 a 50 lindens. Y como veis detrás mío, esta cajita que hay con una carita sonriente, mirad, esta cajita es donde vais a encontrar todos los regalos. Hay de todo. Podéis encontrar desde tatuajes para cuerpos clásicos de toda la vida, o sea, el típico aplicador de tatuaje sin necesidad. Oh, siempre se me cruza una señora de por medio. Oiga, señora, eso me pasa por no quitar el lo de no ver avatares amigos, no amigos, pero bueno, da igual. Como os decía, esta tienda está llena de un montón de stands en el que vais a poder encontrar un montón de regalitos, como por ejemplo el pelo que llevo vestido, el complemento como la pulsera, ropa como la blusa que llevo. Hay también varios vestidos, uno así estilo vikinga, un par así un poco más sexys. Hay varios complementos como pueden ser carteras de mano, alguna tiara para el pelo. Hay varias cositas que os dejaré, como siempre digo, en la cajita de descripción el enlace para que vayáis a buscar todos estos regalitos. Pero aparte os quiero enseñar más tiendas que tengan regalitos dirigidos a cuerpos clásicos, que son los cuerpos con los que empezamos todos en Second Life y que, bueno, pues si por una cosa o por otra no tienes un avatar mesh y te cuesta ya un poco encontrar regalitos y frizz, pues quedaos a acabar de ver el vídeo y os enseñaremos cositas. Vámonos a la siguiente. Bueno, pues ya estamos en la siguiente tienda y esta vez es una tienda de skins llamada Al Bulo, que lo más seguro la gente más antigua la reconocerás un montón porque tuvo una época esplendorosa de gloria donde sus skins eran los más cotizados y además cada mes había uno gratis. Entrar en este grupo es gratis y, bueno, como os he dicho en el lugar de antes, os dejaré en la cajita de descripción en Landmark para que podáis venir, os hagáis del grupo y nada más llegar en el landing point os encontraréis esta caseta con esta skin de regalito. Que, bueno, pues si no tenéis una cabeza mesh, pues también os sirve. La verdad es que la calidad de estas pieles son siempre espectaculares y yo he sido fiel desde el principio hasta ahora que estoy deseando que el proyecto Bucket Mesh, no sé hablar, el proyecto Bucket Mesh vea la luz y poder aplicar todos los skins que tenemos a nuestros cuerpos mesh y a nuestras cabezas mesh. Va a ser maravilloso y tengo un montón de skins de esta tienda. Como veis, es el regalito que está ahí detrás. Bueno, y justo delante, pues bueno, pues tenéis la tienda que siempre podéis ir a dar un paseíto si os apetece. Y bueno, vamos a la siguiente para que no se nos haga muy largo el vídeo, que es viernes y hay que aprovechar el finde. Ya estamos en la siguiente tienda y esta vez es Wishbox, que si le dais justo el cartelito de detrás mío os estaréis al tanto de un montón de regalitos. Como os decía, es más para... Tiene ropa para avatares mesh, pero tiene muchas cositas gratis para cuerpos clásicos. Detrás mío estáis viendo un montón de cajitas, os podéis entrar al grupo. Además tiene una estética así muy de fantasía y como veis también detrás hay un cartel que pone United Fantasy Merchants, que si entráis ahí os vais a enterar de un montón de ofertas de ropa así más pues medieval, silks, más sexys, complementos, sobre todo pues si os gustan los juegos de rol, que próximamente mi hermano Juanpi está ahí con una historia de rol para la comunidad hispana muy interesante,
que os enseñaré en breve. Tengo muchas ganas de enseñároslo y sobre todo de que nos cuente él también cositas. Y bueno, no me voy a enrollar mucho más en esta tienda. Como veis, os dejaré el landing point. Justo en la llegada encontráis todos los regalitos. Y si os gusta así lo medieval o os apetece tener algo un poquito así más original, pues podéis venir aquí. Y vámonos a la siguiente. Ya hemos llegado a la siguiente. Esta tienda se llama Lumai. Y nada más a entrar en la tienda, encontraréis aquí los regalitos de grupo que veis detrás mío. Que en este caso los grandes, los que veis en grande, son para Catwa y para Mesh en general. Pero si os fijáis, hay cuatro cajitas rosas y están llenas de regalos para avatares clásicos. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Mirad. Hay skins antiguos, joyería y demás. Hay un montón de cositas, si os fijáis. Hay las cuatro cajas están llenas de regalitos. ¿Veis? Tenéis también maquillaje para cuerpo antiguo. Y bueno, podéis venir aquí, llevaros estas cuatro cajitas. Y aparte, pues bueno, si os queréis llevar aquí estos regalitos que también son para cuerpos y cabezas mech, pues solo tenéis que venir. Y vamos a la siguiente, que si no me falla la memoria, va a ser la última. Os he engañado vilmente y esta no es la última tienda, es la penúltima y ya la conoceréis porque es Beautiful Dirty Rich. Esta tienda también tiene regalitos para cuerpos free, incluso para aquellas que en su día se compraron las Lolas Tango, que eran pues unas tetis bien hermosas, que bueno, pues ya si tienes un cuerpo clásico y unas Lolas, pues bueno, pues aquí también tienes unos regalitos. Aquí estuvimos ya en un vídeo anterior que os estuve enseñando los regalitos que tenéis aquí detrás. Y bueno, como veis, hay un poco de todo. Hay bikinis, vestidos, camisetas. Recuerdo este segundo de aquí en plan Halloween, era uno de mis favoritos. Como veis, por ejemplo, este es para Lolas Tango también. ¿Veis? Las Lolas. Eran bien grandes las Lolas. Yo era muy fan de las Lolas, pero nunca llegué a comprarme ninguna Lolas. Este vestido también me fascinaba, lo estuve usando un montón de tiempo. Y bueno, pues ya sabéis, si queréis más regalitos, pues aquí entráis al grupo que es gratis y tenéis pues más cositas. Tanto si tenéis un cuerpo clásico como si tenéis unas Lolas o si tenéis un cuerpo mesh, pues para adelante. Aquí tenéis de todo. Y ahora sí, vamos a la última. Ahora sí, hemos llegado a la tienda final. Es una también de mis favoritas de la vida. Prácticamente estoy deseando, como me pasa con Albul, estoy deseando que llegue el proyecto Baked Mesh para poder transferir nuestras pieles a nuestros cuerpos mesh. Y esta tienda se llama Mother Gose. Tiene un montón de looky letters, aparte de un montón de skins de regalo o a un Linden, como veis. Mirad, por ejemplo, aquí detrás mío. Un Linden, mirad, esta de aquí es mi favorita de la vida. Que el otro día, viendo el vídeo de los Bucket Mesh, que os lo dejaré también por aquí para que lo veáis, estoy deseando poder volver a recuperar esta piel, porque la verdad que para una piel que cuesta un Linden es totalmente preciosa. Y hay un montón, como veis, detrás mío. Aparte de, no sé, un montón. Mirad, aquí tenemos tres Looky Letters. Son todas súper bonitas, a mí me fascina este lugar, todo lo que tienen me gusta. Pero como veis, mirad, hay un montón. Yo es que además creo que las tengo todas, es que es una divinidad. Hay un montón de looky letters aquí, además nada más llegar, mirad, aquí toda esta columna central vais a encontrar un montón de skins. Mirad, es que, no sé, yo a tope con Mother Gose, o sea, me encanta. También tiene un par de skins para chico, que son así como muy cute todas. Bueno, toda en general, esta tienda es toda, como todas las skins como muy cookies. Esta también era una de mis favoritas. Mirad. Me gustaba un montón. Y bueno, y me siguen gustando. Lo que pasa que hasta que no se arregle el tema de poder usar skins antiguos, transferirlos a las cabezas mesh nuevas, pues no va a poder ser. Pero es que fijaros,
todas son súper bonitas. Bueno, a mí me lo parecen. Vale mucho la pena, ya os digo. Además tienen skins de muy buena calidad, solo por un linden, que es algo difícil de encontrar. Y más si os gusta así un poquito el estilo, pues un poquillo más kawaii, así con, pues, con algún dibujito o con este típico pintalabios así en plan glossy y gracioso, podéis venir aquí, que con los Lucky Letters vais a sacar un montón de skins gratis, sobre todo para cuerpos clásicos. Y bueno, aquí veis, pues tenéis otro free aquí, que si no me equivoco, mira, son pezoncillos y escotes. Podéis entrar en el grupo, también es gratis. Y pues nada, nos vamos a quedar aquí. Vamos a subir este vídeo rápido para que vayáis bien servidos de frees y regalitos este fin de semana. Y bueno, como siempre os digo, os agradezco un montón que estéis aquí, que os vayáis suscribiendo y que me dejéis comentarios. Me encanta poder hacer estos vídeos y que los disfrutéis. Me encanta un montón que me comentéis y me preguntéis cosas. Tengo ya un montón, ya no sé cuántos vídeos pendientes para hacer, que me habéis comentado, como, bueno, rebuscar un poco a ver si encontramos algún cuerpo mesh gratis chulo, empezarse con Live desde cero, el registro y demás. Y bueno, como siempre os digo, os dejo un millón de besos, un millón de abrazos y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludete. Bueno.